Ahorita se cerró la puerta, ¿no vieron? ¿No vieron? Ahí está. ¿No vieron? ¿Está? Sí se mueve la puerta, mira. Puede ser eso. Ay, mi corazón se aceleró. No quiero ver. Voy a apagar la lámpara, ¿eh? Yo me vine con un amigo aquí. ¿Están estando? Y ese día fue que Diego se quedó aquí. Y pues yo estaba allá en el cuarto. Y de repente llega Diego y me dijo... ¿O sea, cuando usted la compró? O... Sí. O sea, el día que me entregaron. Pues se me trae muchos recuerdos y la verdad nos vemos mañana. Yo me voy a un hotel, tío. Como gustes. Venía uno de mis sobrinos y venía un amigo. Se perdieron y se fueron a Guanajuato. Nunca llegaron. Y ahí exactamente en la ventana es donde te dice. Ahí exactamente en la ventana es donde ese día pues, no había tele, no había nada. Que pueden, si se quedan un ratito todos callados, que escuchan, ¿no? Y yo oía dos mujeres cuchicheando o hablando despacito y riéndose. Y dije, estas han de ser las de aquí del rancho que vinieron a ver quién fue el que llegó, ¿no? O sea, fue lo que me pasó por la mente primero. Y duro y dale, dije, bueno, ¿qué tal? Plática y plática. Me salí y fui a ver. Nada, hombre, nada. Y apenas me acostaba y otra vez. Y volví a salir y nada. Dije, bueno, pues qué fregadas. Y luego un día, ¿se acuerda que había dos tanques ahí? Sí. Entonces yo un día escuché las cadenas, porque esas no las escuché la primera vez. Dije, se están robando mis tanques. No, hombre, es algo, pero vuelto la duro. Nada. ¿Quién sabe? ¿Sí? Y lo de la llorona, que ese sí no es ningún animal. Eso sí te puedo... Era lo que yo les comentaba. O sea, el lamento es un... Sientes ese golpe por dentro, así como... Y sobre todo cuando tú estás aquí en el rancho, te haces... tu oído es muy... O sea,
distingues fácilmente algo raro. El sonido. Sí, sí, sí. Sientes. Incluso, incluso, fíjate, a el ladrido del perro le conoces cuando el perro está viendo una persona, cuando está viendo algo que es raro, que no, o sea, cuando ya dices tú, ah, no, tengo que ir a ver. El ladrido lo conoces. Entonces, es inconfundible ese lamento tan horrible. Sí. También al remar un momento, te duele la cabeza. Serían. Ah, son en la cabecera de mi cuarto, pero pues, pero esa por no fuera. Nada. Por fuera, pero adentro no sé. No, nada. ¿Cómo que por fuera? O sea, por fuera se oye que adentro de mi cuarto las cabeceras de la cama se están golpeando. Como si fuera... Yeah. Como si estuvieran este... Ajá. Así. Por fuera, pero... ¿Aquí no? No. Ahí, ¿qué tiene? ¿Vamos a grabar? A las 3 de Pedro. A las 3 de la hora de Pedro. ¿Lo vas a dejar así, grabando? ¿Sin luz? ¿Sí se ve? Sí, yo me voy a acostar. Vamos a ver qué sea eso, güey. Venga, muchachos. Pero sí va a grabar algo que dice que no hay luz. Audio. Thank you.
Yo pienso que sí. Mira, bonito. ¿Qué te has pagado? Una foto de eso.